Bueno, en principio deberíamos estar ya en el aire. Me encanta porque pongo como 5 etiquetas, o 7, 8, las que sean, en Resident Evil 2, o sea, en Twitch, y me ponen solo 3. Es como, vale. Hace que no transmita en Twitch, ni sé el tiempo. Me cago en la virgen. Estoy como super out. vamos a compartirlo por Twitter. Vamos a compartirlo por Facebook. Que debería de... De seguir con Twitch. Vamos a intentar retransmitirlo desde PlayStation. O sea, desde PlayStation. ¿Qué demonios? Vamos a compartirlo. Por el canal de Discord. Que tendría que hacer un panel para el canal de... Para el canal de Discord. ¿Eh? Aquí en Twitch. Vale, Siruachan, se ve y se escucha, güey. Pues vamos a darle. El juego también se escucha bien. Madre mía, Master of Unlocking. Dab. Dab en 2019, tío. Siempre le doy opciones cuando es en bonificaciones, tío. O sea, soy como medio monger. Mira, Claire, qué guapa que es la jodida. Es que la han hecho preciosa. Han hecho precioso el modelo de Claire. A mí me encanta, tío. Es preciosa. Peo, peo, peo. Mata marcianos. Ole, mira cómo recarga. Mira cómo recarga. No, el Zawalker no. Me encanta porque estoy en la aventura de León, pero dicen, vamos a desbloquearte la de Claire. Pa, 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 pa. Menudo spoiler me acaba de tragar. Es como, mira, vas a desbloquear un revólver. ¿Qué te parece? Que por cierto, como curiosidad, el apellido de Marvin Branagh se supo a partir de una novela. Una novela que no es canónica, de S.D. Perry, pero que el apellido se convirtió en canónico. Hay cosas de las novelas que se convirtieron en canónicas. Un ejemplo es el apellido de Marvin. Debería de hacer esto a partir de ahora. Si veo que el ¿cómo se dice? Que el... Lo diré. Que el directo de Twitch más o menos anda bien. Nest, el laboratorio secreto de Umbrella es el origen de la pesadilla. Ahora os cuento. De la pesadilla en Raccoon City. Leon ha conseguido no sé qué. Vale, si veo que el juego va bien. O sea, el directo va bien y tal. Me parece que voy a hacer más vídeos de Resident Evil. De Resident Evil, no, perdón. De. Más vídeos, leñe. En general, más vídeos en Twitch, que luego los resubiré a YouTube con la intro y todo eso, y en buena calidad. Vale. Es un puñetero laboratorio de alta seguridad. ¿Por qué no hay luz? ¡Umbrella! ¡Umbrella! No, fuera coñas. ¿Por qué no hay luz en un laboratorio de alta seguridad?
Que se ha escapado un virus, no, los virus, los zombies no comen cables electrónicos. Quiero decir. Igual cierro la ventana porque se oye a gente no deseable. Vale, ventanas cerradas. Vale, voy a cerrar Discord, que si no esto consume. Que me hace gracia, consume, pero... Sí, balas de escopeta. Zombies, ¿dónde estáis? Madre mía, la pizza. Yo quiero pizza, chaval. ¿Dónde está mi pizza? Pizza con sabor a intestinos. La receta favorita de Umbrella. Madre mía, el Windows, qué bien hecho está, ¿no? El Windows, el PC, quiero decir. Vale, archivo. Mapa, laboratorio, investigación, norte. Ah, no, es un mapa. El mapa. ¿Dónde estará el mapa? Es un PC Hammer. Claro, está jugando... A ver, mira, fíjate, está jugando al Fortnite, chaval. Lo está instalando. Está instalando el Fortnite, chaval. Es un PC todo gamer. Y esto estará cerrado, porque no tengo... Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitados restringido. ¿Y qué tal si me chupas los huevos? Así, como idea, como concepto en general. Ando en una ranked. Bendiciones para que ganes. Sirubachan. Mami, tengo miedo. No quiero estar en una ciudad con feos. Es acojonante porque me hace gracia la gente que dice, es que si no tiene cámaras fijas como el original no va a dar miedo. Venga, hasta luego. Y por poco me da un microinfarto ahí. Me he cambiado al zombie y he dicho... Cada vez está más cerca, es como, ¿sabes? El típico vídeo que es en plan... te escondes... El gato está en una posición. O sea, te escondes, te asomas. El gato está en una posición, te vuelves a esconder, te vuelves a asomar. Y el gato está cada vez más cerca. ¿Sabes? Es como... ¡Joder! Primer disparo del vídeo y primer fallo. No me jodas que este hijo puta no... Me tengo que acercar, tío. Mierda. Ahora esa boca te la voy a lavar con jabón, León. Levántate, que sé que estás muerto. Bueno. ¡Ay! ¡Pañum! ¡Pañum! A ver. Hay muchas veces que digo, va, ese tiro lo ha dado. Pero voy a ser justo, ese tiro no lo ha dado. Ese tiro no lo ha dado. A ver, que me beneficia al fin y al cabo. ¿Ves? Ese le ha dado. Este no. Bueno, este sí, también. Está muerto. Os recuerdo que tenía 15 balas.
¡YOLO! Nuestro menú cubrirá sus necesidades nutricionales gracias a nuestros avances en biología. Ya está. ¿Comidas saludables? ¿Comidas saludables? ¡Tenéis zombies, cabrones! Disfruta de las comidas saludables. Y ves ahí un zombie merendándose al guardia de seguridad que tenía que estar ahí desde ayer. Tiene que haber fichado. Madre mía, la dieta vegana, ¿no? La verdadera dieta vegana es comerte un buen cadáver, chaval. Esa es la verdadera dieta vegana. No, que no se engañen, que no estimen, chavales. A ver, buguea el juego. Pues necesito unas escaleras. Qué bonito, ¿eh? Bueno, tú estás muerto. Ja, 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 ja. Me da miedo esto. Son novios, a ver, cojan. ¿Estás viva, cerda? Bueno. Pues me gusta esto de... Puedes fallar más disparos, Iván. Toma, zombie a la parrilla, joputa. Muere. ¡Jaja! Ese no se levanta. ¿Dónde estás? ¿En Umbrella? Efectivamente, Umbrella Corporation, chaval. Es verdad, ya ni me acordaba que tenía el lanzallamas. El cuchillo. Vamos a recargar el lanzallamas. Pues nada. Pinche cerda. Mira cómo has dejado a Calvito, tío. Madre mía, combustible. Me encanta que te encuentres combustible para el lanzallamas en una cafetería. O sea, genial, 10 de 10. Vale, están en las cocinas. La pólvora. Es que me encanta que te encuentres. Mira. Igual vamos a dejar este bote de combustible para gasolina. O sea, para el lanzallamas, por si alguien pasa por aquí y lo necesita. ¡Claro! ¿Qué podría salir mal? No, a ver, yo lo agradezco, ¿eh? Es mi supervivencia la que está en juego. Hola, señor, ¿me dejas coger esto? Madre mía, una granada. ¿Te imaginas que se levanta y es en plan... Oh, mira, vas a tener que usar la granada que has cogido. Pues aquí no hay mucho más que coger. Bueno, vale, sí, está... En las escaleras. Efectivamente, hay unas escaleras. Pero no puedo pasar. Porque soy un agente de policía y no puedo pasar por aquí encima, lo sabéis, ¿no? O sea, a ver. No está dentro de mi programación. Ah, vale. Puedo ir por aquí. Porque claro, eso de pasar por encima de las mesas y tal, por muy agente de policía que sea, mal, ¿eh? O sea, no, a ver. Yo soy un agente de policía, tengo que salvar la ciudad, pero también tengo que ser educado. Vamos a ver, o sea, que me chupen los huevos. Reina Roja. No sé si es la Reina Roja o no. Yo la llamo por la de las pelis. Sí, esas que salieron también. Esas. Sí, vamos por unos conductos de ventilación. Seguro que no va a pasar nada. Y si os digo que eso me suena muy mal, es en plan, vas a caer y va a haber zombies. Y lo sabes. Pero vamos. Pólvora. Es una pólvora. Pólvora. Pol,
Madre mía, otro cuchillo. Si ya me ponen aquí un cuchillo. ¡Hombre, Ramón! ¿Qué tal la familia? Madre mía, se te escapan las ideas ahora. No tiene pinta de que se vaya a levantar, ¿eh? Por cierto, no sé si lo sabéis, pero, bueno, os lo muestro. ¿Sabéis? Esto era probablemente en comisaría, puede ser. Es que os lo voy a enseñar. YouTube ha decidido censurar a algunos youtubers por subir esta foto a YouTube. Porque, digamos que es... ¿Cómo era? Algo sexualizado. Es la de... Es una chica en uniforme de baloncesto con una pelota de baloncesto. ¿Me puedes decir dónde está lo sexualizado? Es una chica mona, sí, pero está con un uniforme de baloncesto. Entrenando para jugar a baloncesto. Bueno, posando con un balón de baloncesto. YouTube y sus cosas. Quiero decir, no se le puede pedir más. Es un brazo. Eso. Regulador del lanzallamas. ¡Oh! Lanzallamas químico. No he visto lo que hace el regulador, pero bueno. Me imagino que regulará. Esto es lo que yo creo que es. Vamos a usar la pulsera, la move esa ahí delante de lo que sea eso. Que creo que es un detonador, pero... Chip electrónico. Esto puede servirme. Un chip electrónico pequeño. Y pone general. Vale, para el personal general. No salió muy bien. Ahora es un... tengo una pulserita azul. Bien, ya no es verde. Pues nada, habrá que dar la vuelta. Disyuntor. Efectivamente, eso era lo que yo decía. ¿Ese zombie no es...? Sí, ese zombie igual sí estaba ahí. Laira, lairara. Madre mía, ahora mi lanzallamas tiene una válvula roja ahí. To guapa, to percha. El jefe Cartwright le necesita urgentemente en el área este. ¿Y tan urgente? ¿Está muerto? ¡Ja! No, guardar, no. Tú. Igual dejo el cuchillo. Voy a dejar el cuchillo porque ya llevo uno. Pólvora. Voy a necesitar balas de pistola. Porque tengo pocas. Lo que pasa es que también voy a necesitar balas de escopeta. Dentro de nada, porque es lo único que estoy usando. Balas de Magnum y munición de lanzallamas. Bueno, es que el lanzallamas se gasta rápido. Es la cosa. Lo que no sé es si la Samurai Edge será más poderosa que la Matilda. Y la Matilda... Joder, con el hipo. Y la Matilda la tengo mejorada al máximo. No lo sé. Tengo un spray, tengo hierbas azules, de que de momento no voy a coger. De hecho es que yo voy sin ningún objeto curativo. Vamos a coger balas de pistola. Sí, ya sé que podía haber cogido balas de pistola y bala, o sea, pólvora grande y pólvora de calidad. O sea, me refiero a dos pólvoras grandes para hacer balas de pistola, pero... Voy a hacer esto.
Y así pillo. Son 5, joder, me han dado una cantidad de balas. Menos mal que era pólvora grande. Llega a ser pequeña. Grabación de las fuerzas especiales. Alfa a Fantasma. El objetivo avanza hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y el agente antiviral. Aquí Fantasma. Entendido. Encuentra en el punto W3. Recibido. Aquí Alfa. Estoy en el destino. Entendido. Espera el objetivo. Aquí Alfa. Veo el objetivo. Está abriendo la caja fuerte. Recibido. Espera la señal. Veo el virus G. Entramos. Doctor Birkin. Acompáñenos y mantenga la calma. ¿Te imaginas que te caes por aquí? Te pegas un guantazo interesante. ¿Sabéis que estaría muy bien que me siguiese una horda de zombies y dijese yo pulsar y se cayesen todos? Y es como ¡ja! ¡Habéis muerto! ¡Morid, perras! No parece que aquí haya mucho más que recoger. Vale. Está claro que por aquí no podemos. Vale. Entonces tenemos que ir por aquí. Y si no recuerdo mal del juego original, vamos a ir con lanzallamas porque nos esperan cositas interesantes. Sí, qué bien, qué divertido. Hombre, una hierba verde. Hacía tanto que no veía yo una de estas. Vale, para guardar hay para esto pólvora. ¡Nie! Vamos a guardarla. Es que no llevo nada de munición, o sea, de curación encima. Vamos a guardarlo, pero mal, o sea. Es que llevas muchas armas, ya, es que es un survival horror y hay pocas balas. Quiero vivir. Nada, en cuanto encuentre la otra riñonera, que debería estar en... por aquí. Que debería estar en esta zona, vaya. Que es abierto, vale, esa. Vale, o vamos por aquí. Vale, sí, es lo que yo me temía. O por aquí no podemos entrar, así que por el único sitio por el que podemos ir. Ay. Vamos a hacer otra cosa antes. Suerte que he jugado el original. Para poder intuir lo que se viene ahora. Si no estoy equivocado. Ahí está el otro chip. Pero antes... El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. Menos susto me pego. Pues tú qué crees, Leon, hijo mío.
No sé si habréis jugado al primer juego, pero ¿os acordáis de Planta 42? Bueno. La cosa es que a los Poison Ivy les han cambiado completamente. Bienvenidos a la clase de herbología. A las plantas les sienta mal el fuego. ¿Os gusta la clase de herbología de Hogwarts? Tengo que dejar cosas urgentemente porque vamos. Vale, sé lo que voy a dejar. Voy a dejar la granada y voy a dejar la pólvora. Llevo tres huecos. Yo creo que suficientes. Porque si cojo munición la voy a gastar, o sea. Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería. El fuego es muy mal amigo de las plantas. Laboratorio Umbrella de magia y hechicería. ¿Te imaginas? Joder, una granada cegadora, tío. Y acabo de dejar las cosas detrás. ¿Comor? La he cagado, la acabo de cagar, ¿verdad? Pero a niveles estratosféricos. Ah, no. Cartucho disperso. Un cartucho para rociar varios tratamientos en el invernadero. Vale, me imagino. Habrá que intentarlo. Me imagino. ¿Y qué hiciste? Pues nada, comprobar que a las plantas les sienta mal el fuego. Eso, bueno, esto es un caos, tío. Bien, más hierbas. Hay un zombie. Bueno, un zombie no, un Poison Ivy. ¡Hiedra venenosa! ¡Tú! A ver, ¿qué estás ardiendo? ¿Qué coño me estás contando? ¡Burn, bitch, burn! ¡Fuera! No te quieren ni en tu casa. ¡Arde, cerda! ¡Agumón! ¡Llamarada, bebé! ¡Ah! Quédate aquí así un poco, anda. Y déjate de tocar los cojones. Vale, me imagino que habrá que rociar esto con un fungicida. O sea, un fungicida. Sí, bueno, un herbicida, perdón. Fungicidas para los hongos, tú. Porque son del reino fungi. Síntesis del herbicida. Síntesis del herbicida de la planta 43. Pon un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento. Tengo el cartucho. Cartucho, digo yo, cartucho. Añade la cantidad requerida de un número 21. ¡Oh! ¡Qué recuerdos! Los UMB. Enfríalo inmediatamente. La planta 43 muestra un crecimiento asombroso. Si ocurriera una desgracia, sería difícil controlarla. En caso de un incidente imprevisto, hay que crear un herbicida siguiendo las instrucciones anteriores para minimizar el daño. Vaya. Me fío entre nada y menos de este pavo.
Si es que tengo que volver, tío. Pues nada, vamos a volver. Vamos a volver por el mismito camino, porque sabemos que no hay zombies. Vale, de todas formas, ahora no creo que necesite mucho los distintos objetos, o sea, las distintas armas y tal. Así que voy a dejar la munición de Magnum, porque al fin y al cabo no me va a servir de nada. Dejo la granada cegadora, dejo la munición de Magnum, dejo la Magnum, que quieras que no ocupa sitio. Y ya tengo bastante más espacio. Dejo la granada. Esto lo voy a necesitar. Y no sé si dejar algo más. La escopeta... No sé, no sé, no sé. ¡Ostras! La hierba roja la podía haber combinado con la azul. Eso es verdad. Vale, vamos a coger lo único, la hierba verde de antes. La vamos a combinar con la azul para ahorrar espacio, no por otra cosa. Bueno, y así que de paso, si me dañan, me curo. Porque con la azul me curo el envenenamiento, me pongo un escudito, pero ya. Quiero decir, tú no, por aquí. Lo malo de que haya plantas es que me voy a gastar bastante combustible. Menos mal que no lo usé mucho en su momento. Pero si te he matado, cena. Ah, vale, no, es que es otra. Puedes morirte. Te doy mi permiso. No estás muerto, todavía no estás chamuscado. ¡Arde, cojones! Vamos a pasar por el fuego. Iba a decir, vamos a pasar por el fuego, que no me hace nada. Pues efectivamente no me ha hecho nada. Vale, parece ser que por ahí se puede meter. Me puedo meter en un futuro. Tío, no veo un cagao, chaval. ¿Pero de dónde salís? ¡Oh, mierda! ¡Solo tengo un lanzallamas! Que mate, anda, un rato por ahí. Tío, es que me tienes muy quemado. Han llamado al exterminador de plagas. Vamos a dejar la hierba azul de momento por ahí. Vale. Y yo dejé de usarme. No he pillado, no he pillado esas referencias de chiste, pero vale, supongo. Y decir, ¿dónde tengo la Magnum? ¿Qué cojones? Si es que la he dejado, tío. Vale, o sea, tengo que abrir esto y pillar el herbicida. Por quemar. ¡Joder! Maldito, es que maldito Flamer, tío. Eres un Flamer. Ya he pillado la referencia. Entendí esa referencia. Vale, pues no hay mucho más que hacer por aquí. Tendré que ir por otro lado porque necesito abrir eso, no puedo abrirlo. Me he librado de algunas plantitas malas. De alguna mala hierba de esas que huelen a pis. ¿Eh? Ah, vale, joder, que era por aquí tú. Estoy fatal. Vale, soy subnormal. Está claro que soy subnormal.
O sea... El acceso al ordenador requiere otra. Ah, vale, si es que todavía no lo tengo, si es que está ahí, joder. Soy subnormal, sí, soy subnormal, o sea... Sin dudarlo. Pero es que no puedo hacer otra cosa, tío. Tengo que ir por ahí obligatoriamente. Porque, oh, sí, vamos a volver por aquí. Vaya, necesito la orden superior. O sea, la orden superior es la identificación superior. Quiero decir. Porque por aquí las texturas ya me indican. Ya sin mirar el mapa, las texturas me indican que no puedo ir por ahí. Está peor trabajado. Vamos a dejar otra hierba azul. Es que, ¿qué podemos hacer, tío? ¿Tengo algún objeto que me pueda servir de utilidad? La Magnum, le pego un tiro y es como, venga, fuera cristal. Que debería ser así, pero le voy a pegar un tiro con la Magnum y va a ser, oh, mira, soy cristal indestructible. Cuando realmente un pepinazo de una Magnum, pues eso. Quiero decir. Hostia, me he dejado la pólvora, tú. ¿Vas a volver a recordarte los pasillos por un poco de pólvora, sí? Pólvora se traduce en munición. Espesor de tratamiento terminal. Vale. Lo que tengo que hacer es resolver este puzzle. Pero antes, eso. Voy a ir a por la pólvora. De todas formas, creo... Tengo la sensación de que aquí me falta hacer algo antes de hacer nada de tratamiento. No sé, recoger algún documento o algo. Vale, no. Estoy recapitulando cosas que he hecho. Y creo que sé lo que tengo que hacer. Gané la Ranked, wey. Eso es porque te he deseado suerte. Vale, por ahí he ido. Ahora tengo promo para subir a plata. Silver, dabea. Si no haces un dab, no te deseo más suerte. Es que no lo entiendo, tío. No pillo qué coño hay que hacer. Yo código Morse no sé, ¿eh? No sé si os dais cuenta, pero no sé. Eso y el Nasus tanque 800 stack en la Q. Ah, vale, perfecto. Hola, mira, soy tanque, pero te meto una Q. Te meto una Q que tu vida desaparece. ¿Qué coño tengo que hacer yo en este puñetero mapa, tío? O sea, en este puñetero puzzle. Es que no sé si tengo la solución ya, o sea, quiero decir, no sé si me la han dado ya, o alguna pista o lo que sea, pero es que es lo único que puedo hacer. Ahora mismo es lo único. Bueno, sí, aquí, pero un disyuntor y no puedo hacer nada con eso, quiero decir. Plataforma del tranvía, aquí es por donde he venido, no puedo hacer nada. Ese perro daba miedo, claro, ese era un Rottweiler, porque le daba escudos con la W3 y un objeto. Qué bestia parda, chaval. No, pero lo... No sé, tío. Tengo que hacer algo, o sea, aquí debe de haber alguna pista que me indique qué hostia tengo que hacer. Vale. Dos triangulitos y un pito. Vale, los dos triángulos... Bueno, no son triángulos, pero yo me he entendido. Dos triángulos y un pito. Dos triángulos y un pito. Bueno, son rectángulos raros. No, rectángulos no, porque no tienen cuatro lados. Vale, tengo que meter los dos rectángulos, el pito. Eso estoy seguro. No. Ahora es cuando mueres, ¿no? Si no hay enemigos. Me los he ventilado ya todos. Vale, debe de haber alguna otra cosa que me indique cuáles son los otros dos símbolos.
Está en los dos rectángulos y el pito ese. Pero debe haber otro. Vale, archivo, archivo, archivo. Es que se me está viniendo aquí una idea, una ideaca. Vale, una P y, y de esa letra griega es Epsilon, si no recuerdo mal. Vale, pues no. O un papel o algo. Debe de haber por aquí. Si no, lo que nos queda es probar combinaciones, porque... Vale, es el pito largo. Pito largo, igual, igual hay que repetir la secuencia. Quiero decir... O sea, pito largo no, pito ancho, mejor dicho. Más ancho mejor, ¿no? qué retraso, tío. A ver, esto, el ancho... Vamos a repetir por el largo, pero... Es que podríamos estar aquí un milenio probando combinaciones. Que terminaría saliendo, sí, obviamente, pero... Si tan solo tuviese uno más, acortaríamos bastante la... La cosa, lo que hay que hacer, vaya. Vamos a dar una vuelta por aquí por si... ¿Te miro por internet? Pues si no lo descubro en un rato, sí, porfa. Pon puzzle laboratorio herbicida o algo así. ¡Ah, no, 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 no! ¡Espera, espera, espera! ¡Coño, vale, vale, vale! Ya decía yo. Vale, pieza Tetris, dos pal, las mierdas esas y pieza Tetris. Vale, 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 vale. Ya está todo solucionado. Eso es una parte, luego habrá que hacer otro. Pieza Tetris, dos palos. ¿Cuál era el otro? Esto y pieza Tetris. Dab. Vale. Lo otro era pieza. O sea, estas dos. O sea, estos dos. El pito gordo. Y me imagino que ahora iré a una zona donde me dirán los otros dos. Que ahora esto está abierto. Y bajamos. Pólvora grande. Mapa, laboratorio de investigación, este. He subido por aquí. Por si tengo que escapar. No me suena nada bien el cuadro eléctrico ese. Madre mía, pero cuánto sitio hay aquí, ¿no? ¡Qué bien! ¡Sangre y un sitio oscuro! ¡Sí! Mi sueño de niño. No tiene electricidad. El lugar favorito de los violadores oscuros. Violadores oscuros, tío. Eso tiene nombre de clase nueva de dragones y mazmorras, tío. Los violadores oscuros. Me acaban de dar 9 balas de escopeta. ¿Qué es esto? Resident Evil dando mucha munición. ¿Qué es esto? No me suena muy bien eso. Tío, ¿pero por qué hay tanto zombie aquí? ¿Por qué tengo que coger un trofeo? Un trofeo con forma de hélice de ADN. Vamos a investigarlo. ¡Amigo mío! ¡No os levantéis!
Soy vuestro amigo. El problema es que no sé si seguir por aquí. Ya se tenían que levantar los comehuevos. Pues nada, a una esquina y a dispararles desde aquí. Puma. ¡Mira cómo esquivan los zombies, chaval! Venga, va. Esquiva de esto. ¡Hala! No estoy aquí para gilipolleces. El otro... el que está detrás mío no... El zombie es un chu. ¡Ay! ¡Toma dos disparos de la boca! ¡Mira otro que... uno que... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Qué combate más épico! Nunca pensé que diría qué combate más épico contra un zombie. Y ese lo voy a dejar ahí. Es que no, ni le voy a disparar. ¡Ay! Puto Birkin. ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Joder, no me... ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡Me va a venir a mí con la lengua! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Toma! ¡Venga! ¡Enséñame esa lengüita! ¡Venga! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin balas! ¡Toma! ¡Tío puta! ¡Me va a asustar tú a mí! ¡Madre que te parió! ¡Joder, la gran puta! ¡Hijos de puta! Uf, menos mal que me he echado lo del escudo, que si no, no hay electricidad. Ah, bien. Dos putos lickers. Me cago en sus muertos. ¿Dónde hay un zombie? Yo he oído un zombie. No quiero saber nada de ellos. Es que me cago en Dios. Es que me he gastado balas, tío. Ah, mira, está ahí el zombie. Le disparan toda la chepa. Se ha subido para arriba, hijo puta. Yo creo que ha sido el peor susto que me ha dado un puto zombie en este juego. Un licker en este juego. Coño. Si sé que está ahí, ¿por qué me asusto? ¡Hala! ¡Fuera! ¡Sin cabeza! He fallado dos tiros, pero... el zambombazo que ha recibido en la cabeza no se lo quita a nadie. Eso sí, ya me quedo sin objetos de curación. No sé si gastar esto. No, coño. No sé si gastar esto en munición de pistola. La madre. La madre que te parió. ¡Toma! Me vas a... me vas a comer los cojones a bocados, chaval. Es que a bocados me los vas a comer. Es que acá hay un puto zombie del cielo. ¡Que los zombies no vuelan! Estoy ya nervioso, ¿eh? Que me autolesiono, ¿eh?
Ya está. Ese no se levanta. Nota de alguien. Todos se han transformado en vegetales. Vuelven una y otra vez. Hay que quemarlos a todos. Hay que quemarlos hasta que el cuerpo esté completamente chamuscado. Madre mía, ¿qué es esto? Juego de Tronos, modulador de señal. Munición de pistola. ¿Pero de dónde vienes tú? Aquí vienen zombies que se han pegado un castañazo de la hostia. No sé, no me lo explico. Vale, puerta abierta. Yo esto no me lo explico, no me lo explico. Lo siento, pero es que necesito... Vale, me acabo de dar cuenta que la pólvora grande hay que combinarla con la pólvora grande, si no, es como si fuese pólvora normal. ¿Eso lo mataste antes o solo en mi imaginación? Por eso lo digo, eso lo he matado antes. O sea, ¿qué cojones hace volviendo de entre los muertos? Nunca mejor dicho. Así que eso, la pólvora grande hay que juntarla con la pólvora grande. Y me parece que voy a necesitar recuperar munición del lanzallamas. Bueno, combustible del lanzallamas en cuanto pueda. Y ahí hay otro de mis amigos que voy a incinerar. Mira, mira cómo ardes. Pues mira cómo ardes, hostia. Es una obra de arte. Mira cómo ardes. ¡Arde! ¡Quemadlos a todos! ¡Quemadlos a todos! Como decía el rey loco de Juego de Tronos. ¡Quemadles! ¡Burn, bitch, burn! Yo prefiero. Arde, puta, arde. Puta planta, en este caso. Vale, era... ¡No! No era esto. El trofeo. Vale, era esto. Dos piezas, pito, cuadrado pequeño, cuadrado grande, pito ancho. Dos piezas, pito, cuadrado pequeño, cuadrado grande, pito ancho. Bien. Vale. Sí, es la de... ¡Oh! Es que el lanzallamas tiene 400 de combustible. Vale, sí. Sí. Vale, es buena. Pero es que necesitas 60 para quemar a un zombie de estos. A uno solo. A un zombie planta. Bueno, metemos el cartucho. Modo manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. ¿O? Madre mía, cómo está vibrando esto. Cartucho dispersor, tratamiento. Vale. ¿Y qué tengo que hacer ahora?
cartucho para rociar balas de tratamientos en el invernadero. Está lleno de líquido. Ahora hago esto, ¿no? ¿No? La temperatura del tratamiento no es la adecuada. Vale, o sea, ahora lo tengo que llevar a algo que lo refrigere. Vale, supongo. Vale. Una herramienta electrónica usada para el mantenimiento del equipo. No lo pillo. Vale, PC superior. Aspersor de tratamiento. ¿Qué es esto? Vale, está ahí el disyuntor. Vale, creo que sé lo que hay que hacer ahora. Porque aquí no. Está clarísimo que no. Vale, que... Joder, hay que ser por el otro lado, Iván. Es que estás tontísimo, chaval. Ahora creo que hay que volver a la zona inicial. ¿Cuántas balas de escopeta tengo? Uf. Voy escaso también de munición, ¿eh? A ver, al fin y al cabo... Vale, tenía que haber dejado la pólvora, pero bueno. Esto, al fin y al cabo, no sé. Tengo pólvoras y tal, pero... Lo único que se me ocurre ahora es eso, pillar e ir a por el disyuntor y pista. O sea, coger, poner el disyuntor. Vale, esto lo he usado ya. Voy a dejar esto. Y es que la polvo de calidad amarilla, no sé si gastarlo para conseguir munición de la Magnum. Pero es que tengo bastante, tengo 21 de Magnum y no creo que la use en enemigos que no sean... jefes, quiero decir. Así que yo creo que voy a convertir esto. Munición de... O sea, ¿tres? ¿Me has dado tres balas de escopeta de mierda? Joder. Yo lo que digo siempre, me río de la gente que dice, es que lo juegas en estándar, no lo juegas en dificultad hardcore. Eres una amenaza. Vale. Mi primera partida me quiero conocer el juego y luego ya lo jugaré en dificultad difícil. Lo tengo que poner en move. Vale, pues ahora me imagino que habrá que dejarlo así, ¿no? Y usarlo. No. Vale, creo que sé lo que hay que hacer. Lo ponemos en move. Y ahora tenemos que hacer que... las ondas coincidan, ¿no?
Oh. Nota de Wayne Lee. Dios mío, sangre, por todas partes. ¿Qué coño está pasando? Están muertos, todos muertos. Han sido los hombres de negro, los USS, las fuerzas especiales de la central. ¿Pero por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blancos en un mar rojo. Esto no es real. Cielo santo, ¿por qué? ¿No decían todos que era un genio? Un genio como yo no puede morir en un lugar así. Yo siempre obtengo resultados. Me están jodiendo, y quizás yo les joda a ellos. Ganaré un Nobel, soy un héroe, un genio, un dios, no moriré, yo. Pues... me parece que has muerto, dos veces además. Me han dado un trofeo, por cierto, de... conseguir todos los estos, los... las riñoneras. Vale, me parece que hay que poner entonces lo del disyuntor donde estaba puesto, pero en el código correcto. Porque esto es una sala de seguridad. No creo que aquí pueda congelar cosas. Quiero decir, te diste cuenta, güey. Zona este. ¿Tenemos que ir a este o oeste? La verdad es que siempre me ha hecho gracia lo de oeste. Porque puedes poner o este o oeste junto. No sé, es una palabra graciosa. A mí me parece graciosa. Sí, mi humor es estúpido, ¿sabes? O sea, no. Tampoco espero mucho más. No, no esperéis mucho más de mí, o sea. Buah, ¿cuántos objetos? Sí, la mayoría son los putos enchufes estos que me los he llevado y no sé por qué. Pero bueno. Yo prefiero la DS. La Nintendo DS. Vaya, mira, los zombies que aparecen porque sí. Vale, y es... pues no. Es que el otro disyuntor no está aquí, es que está abajo. Bien, yupi, voy a tener que volver a ir a la zona de los putos locos. Armado con, como no podía ser de otra forma, con tantas balas. Aquí no había un zombie que yo le había... vale, sí, aquí. Que yo le había reventado la puta cabeza. Sí, sí, aquí está, aquí está. ¿No era aquí donde estaban los leakers? Bueno, era aquí. ¡Moríos, hijos de puta! Por lo menos esto no se hacen los muertos. Estos cuando están muertos. Del todo. Vale, aquí hay que ponerlo en Smurf. Smurf. ¡Oh! ¡No, no, no, no! Espera, 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 espera. Igual... estaba bien antes, tío. Haciendo el chorra. No. Lo peor es que haciendo el chorra ya lo he activado varias veces. Ahora está bien. Usamos el disyuntor ahora. Bueno, el disyuntor, la mierda esta. ¿Por qué tengo la sensación de que se va a levantar este pavo? Madre mía, las cabecinas que he hecho yo antes aquí, ¿no? Espérate que... servidores.
Madre mía, aquí nos podemos echar unos fornite. Aquí, de aquí estaba descargando el guardia del fornite, chaval. Madre mía, otro cuchillo. Vale, una safe room. Esto es una safe room, una zona de guardado. ¡Oh! ¡Bien! Bien, 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 bien. Más combustible para el papi. Papito está contento. Igual va a haber que ir guardándolo ya, ¿no? Por eso de que llevamos un rato. Llevo 5 días sin jugar, qué mierda. Ah, bueno, claro, con todos los vídeos que he grabado. Vale, pues tengo que ir por aquí. Es el único lugar por el que me queda ir. Me encanta, activamos la luz, pero esto está oscuro. Sí, por aquí, no hay otra zona por aquí. Superordenadores, y tienes que escribir con una máquina a mano. Efectivamente. Bueno, una máquina a mano no, una máquina de escribir. No parece que aquí haya mucha cosa para coger. Hay un meme súper viejo, es como... Sí, sí, apocalipsis zombie, todo lo que tú quieras, pero te puedes encontrar una Magnum en el retrete. Es un meme viejísimo de Resident Evil, pero que... Bueno. Digamos que en ocasiones se cumple. Doctor Lee. Tiene 5 mensajes nuevos. Efectivamente, soy el Dr. Lee. No me ves la cara de chino que tengo. Es que no quiero... Hola, doctora Lee 2. Esta que ha venido a ver los mensajes del doctor Lee, ¿no? Claro, estarían liados. Y dirá, guau, este tío me engaña. Pues el genio de tu amigo se ha convertido en un zombie. Ah, bueno, ahora tú también. ¡Toma! ¡En toda la boca! Perra. ¿Estás muerta? Sí, está muerta. Bien, ya solo me queda... ¡Una bala! Bandeja de entrada de Wayne Lee. Rick Mendoza. Madre mía, tiene nombre, lo siento mucho, pero tiene nombre de narcotraficante. ¿Qué quieres que te diga? O sea... Tiene nombre de narcotraficante. A mí no me toque los cojones. ¿Te parece normal lo del capullo de Cartwright? Baja los humos, imbécil. Ya sé que es el jefe por ahora. En cualquier caso, ¿has visto mi hélice por ahí? Tiene un secreto en el fondo. Avisa si la encuentras. Sí, la he encontrado. Byron Cartwright, eres un tío ocupado, ¿eh? Así que no has podido venir a la reunión. Bueno, no te preocupes por la inspección del invernadero. En su lugar te encargaré una tarea muy simple. Haz una estimación del presupuesto para dentro de 2 años, para esta noche. Madre mía, los de Umbrella, además de investigar virus que pueden erradicar la humanidad y todas las formas de vida del planeta, son unos capullos integrales. O sea, respetar los derechos del trabajador, una mierda. Remitente, Rick Mendoza. Madre mía, otra vez el... Aquí, el narcotraficante. ¿Sigues vivo? Nos atacan, los demás están muertos. Vaya gracias, Einstein. La zona este está cerrada. No, ya no. No podemos operar el puente con las pulseras que tenemos. ¿Dónde coño se esconde el puto Cartwright? Estos personajes, por cierto, son nuevos, ¿eh? Rick Mendoza. Bueno, la planta 43 se ha vuelto loca. El invernadero es un infierno. Hay que enviar a alguien allí antes de que sea demasiado tarde. Wayne, ¿cómo la detenemos? Tienes que ayudarnos. Contesta, por favor. ¿Te acuerdas de Susie, la animadora? Qué chica más estupenda. Nos gustaba a ambos, aunque a ella no le gustaban los empollones. Aún tengo que devolverte los cómics y juegos que me prestaste, pero tendrás que esperar un poco. ¿El qué? ¿El Castlevania? Bien, entremos a una zona... A una zona con... Claramente, que sirve para experimentación sin un... Sin equipo adecuado para protegernos. Refrigeración. Se intercambiaban juegos de... Dios, claro, es que no ligaban. Entonces, pues... Ese zombie está un poco muerto, por cierto. O sea, quiero decir, no reacciona. Vale, ahora usamos esto aquí.
Congelación en proceso. Congelación en proceso. Y la vuelta, ¿para qué la das? Para que quede más guay. Es como, ya, ya. Es como, mira, la máquina coctelera, chaval. Cartucho dispersor, herbicida. Enfriamiento completado. Gracias. Sí, más pólvora. Que hace frío, Leon. Normal, me vienes aquí en manga corta. Estoy segurísimo de que esa zombie se iba a levantar si no recogíamos todo lo de aquí. Es secreto profesional, déjale trabajar. Es la política de la compañía. Hola, cabeza reventada. ¡La puta madre que me parió! ¡Mira, mira, mira cómo te quemo, cerda! ¡Muere, hostia! ¿Pero qué? Solamente le... ¡Oh, te vas a levantar! No, LOL, no. Vale, ya está. Yo no me tengo que preocupar por ese bicho. ¡Hola, cerda! Come combustible. Y esto lo voy a tener que seguir necesitando, la verdad. Pues me parece que no vamos a acabar todavía el laboratorio. Igual lo acabamos a la tarde. El herbicida lo necesito. Pólvora. Interesante lo de la pólvora. Bueno, balas de escopeta no he gastado de todas formas. Vamos a dejar la pólvora de momento. Dentro de lo que cabe, voy bien. De munición, dentro de lo que cabe, repito. La Magnum. No sé si cogerla. Vamos a cogerla. Tengo 5 espacios. Yo creo que... guardados llevo de... en el juego. Madre mía, me van a dar una nota más baja en el juego, pero bajísima me la van a dar, chaval. Como no me fío de si va a haber más zombies o no. Zombies plantosos de estos. Zombies Bulbasur. Que me hace mucha puñetera gracia, o sea, en plan... Esta linterna la hemos cogido del suelo en el primer capítulo, o sea... Y sigue operativa, sigue operativo la puta... Venga. Adiós la plantita, a la mierda. Vale, yo iba a decir yo, ¿qué coño es eso? Ha funcionado. ¡Sí! Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. ¿Y qué vas a hacer? ¿Detenerme? Vale, obviamente no está aquí. Es que es eso, ¿qué vas a hacer? ¿Detenerme? ¿Tus trabajadores van a detenerme? ¡Ah, no! ¡Que están muertos! ¡Ah, no! ¡Que son zombies! ¿Me ha venido por detrás lo que yo creo que me va a venir? Chip de mejora superior. Un chip electrónico con nivel de acceso de personal superior. Efectivamente, con un par de huevazos. ¡No me jodas! Ese cuchillo estaba roto. ¡No me jodas! El calvo de Brazzers. No, 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 no.
No, 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 no. No quiero nada tener que ver con el cabo de Brazzers. Prepara tu ano, Zombie Bulbasaur, pero si nadie los elige. Prepara tu ano, te va a doler. Correo de Byron Cartwright. Remitente, William Birkin. Asunto, prioridad alta. Aumento de seguridad. ¿Desde cuándo Nest se ha convertido en un nido de espías? 3 el mes pasado y otros 4 este mes. Y esos son solo los que hemos pillado. Mejora la seguridad, Cartwright. ¿O quieres acabar como tu predecesor? Además, a partir de hoy voy a restringir el acceso a la zona oeste. Ignora todas las peticiones de información sobre G que vengan de la central. Los trajeados no han hecho nada por el proyecto. Remitente, no responder. Correo generado automáticamente. Asunto, aviso. Acceso no autorizado detectado. Detectado el uso de herbicida por un empleado no autorizado en la zona este. 451 Wayne Lee. Yo voy con una puta pistola, tío. O sea, es que tengo unos huevazos. Tengo unos huevazos. Bueno, no sé si me estás siguiendo, ¿eh? Yo por si acaso corro y no miro atrás. Bueno, acabo de mirar atrás, pero... ¿Me habéis entendido lo que quería decir? Espero que la muestra esté aquí. ¿Y luego aquí? Mátalo, dele usted antes de que te dé él. ¿Te imaginas? Que le empieza a dar por culo Leon a Mr. X. Hombre, bien, lleno de cadáveres. Vídeo del laboratorio de investigación. Granada de mano. Primero voy a mirar por aquí. Vale, esto parece ser una zona segura dentro de lo que cabe. OSS, vale. Pues ahora lo ajustamos en OSS y lo dicho. ¡Oh! ¡Qué rápido lo he conseguido tú! Ajustado. Vale, esto ya lo hemos usado, no podemos hacer nada más. Vale, aquí hay un DVD que vamos a usar lo que acabamos de conseguir. O un video beta, no sé lo que es, una de las dos cosas. Virus G localizado. Entramos. Viene con nosotros. Ya sabía que veníais. Este trabajo es mi vida. No voy a daros nada. Martínez. Ese es primo mío. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo. Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Sí, es como... Somos profesionales de élite. ¿Por qué no disparamos en la pierna? Solo las muestras. En marcha. Quiero decir, o sea, ¿por qué no le... muestras del G? Eso, ¿por qué no le disparáis solo en las piernas? Correo electrónico de William Birkin. Jane Doyle. Asusto, suspender la investigación de G. La corporación Umbrella ha decidido detener toda la investigación llevada a cabo en el laboratorio subterráneo de Nest sobre G.
Se ha cortado la financiación al proyecto y el director William Birkin ha sido retirado de su puesto. Gracias por su correo, doctor Birkin. Los jefes han expresado su interés por el arma biológica evolutiva que ha mencionado. No se preocupe por los costes. Nuestra compañía es la mejor financiada de los Estados Unidos. Richard Kessler, enhorabuena. Me he enterado de la noticia. G casi está listo. Me parece raro que nunca informaras al laboratorio de investigación de la sede de Umbrella, pero supongo que puedo hacer la vista gorda. Eso sí, envía los datos, ¿vale? Y no te preocupes, has hecho un buen trabajo con G, pero podemos ocuparnos del resto. Aviso de amonestación, tal. Está bajo sospecha por haber violado su contrato con la corporación Umbrella. O Umbrella, bueno. Tenemos información que apunta a que ha reclamado los derechos del proyecto G y se ha puesto en contacto no autorizado con el ejército de Estados Unidos. Responde a la citación del comité de investigación en 24 horas. Se masca la tragedia. Bueno, ya habéis visto lo que le ha pasado a William Birkin. Vale, tenemos que ir por ahí, pero me mosquea no encontrar ningún punto para guardar. Así que lo vamos a dejar por aquí, yo lo voy a dejar en pausa. Y a la tarde, pues directo. Así que espero que os haya gustado, muchas gracias por todo, un saludo y hasta otra, ser felices. 8 horas y 53, madre mía.